Viernes 25 de abril de 1986. Es un hermoso día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripiat, en Ucrania. Es un día que quedará grabado para siempre en sus memorias. La planta nuclear Vladimir Ilich Lenin se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad. Allí trabajan varios miles de personas. Esta noche, los 176 empleados del bloque 4 reciben la orden de probar un sistema de autoalimentación del reactor. Algo que podría ahorrar energía. A la 1:23 a.m. se desactivan los sistemas de seguridad y comienza el experimento. Se producen varias detonaciones en el centro del reactor. Mientras Pripiat duerme pacíficamente, el piso de la planta comienza a temblar. La tapa del reactor de 1.200 toneladas sale disparada hacia el aire. Una poderosa corriente de vapor radioactivo libera uranio y grafito a cientos de metros de la planta. Del enorme hoyo, una llama cargada de partículas radioactivas se dispara 1.000 metros hacia el cielo. Provocó muchos colores. Eran muy brillantes. Naranja, rojo, azul, rojo sangre, un arco iris. Fue hermoso. Acaba de ocurrir el peor accidente nuclear de la historia. Fue a la noche, durante la madrugada. Recibí el llamado cerca de las 5 a.m. Pues me dijeron que hubo un accidente en la planta nuclear de Chernobyl. Los primeros bomberos luchan contra el fuego sin el equipo protector adecuado. Arrojan toneladas de agua sobre este extraño fuego, pero nada parece capaz de apagarlo. Todos quedan expuestos a dosis letales de radiación. Esa noche mueren 2 hombres. Otros 28 morirán en los meses siguientes. Son las primeras víctimas de Chernobyl. Nadie estaba preparado para una crisis así. Durante los siguientes 7 meses, 500.000 hombres luchan mano a mano contra un enemigo invisible. Es una batalla despiadada y no reconocida, que cobra las vidas de miles de héroes anónimos casi olvidados. Pero gracias a esos hombres se evitó lo peor. Una segunda explosión 10 veces más poderosa que Hiroshima, que habría acabado con la mitad de Europa. Esto fue mantenido en secreto durante 20 años por soviéticos y occidentales. Muchas de estas imágenes jamás se vieron. Las tomaron periodistas que también quedaron expuestos a la contaminación nuclear. Algunos de ellos murieron. Estas imágenes cuentan la historia de una guerra oculta, cuyas consecuencias aumentan el número de víctimas aún 20 años después. Esta es la verdadera historia del desastre de Chernobyl. El desastre de Chernobyl. Chernobyl, 26 de abril de 1986. Temprano a la mañana, las nubes se contaminan por las columnas radioactivas que se elevan 1.000 metros hacia el cielo. Igor Kostin es fotógrafo de la agencia de noticias Novosti. Cuando un piloto de helicóptero amigo lo llama esa mañana y le ofrece sobrevolar Chernobyl, Kostin solo sabe que algo ocurrió en la planta durante la noche. Él es el primer periodista en ver el enorme hoyo. Cuando llegamos cerca del bloque 4 y lo rodeamos, no tenía idea del riesgo.
Sobrevolamos el bloque y abrí la ventana del helicóptero. No pensé que sería un gran error. El humo ralo y translúcido que ve elevarse de las ruinas es altamente radioactivo. A pesar de exponerse a la radiación, Kostin es uno de los pocos reporteros que está en la escena en las primeras horas del accidente de Chernobyl y que aún está vivo. No pude oír nada cuando abrí la ventana. Las ruinas del reactor estaban debajo de mí. Me sentía flotar ingrávido en el espacio, como en una tumba. Había un silencio mortal. Ni siquiera oí el helicóptero. Nada. Un hoyo negro. Una tumba y un silencio mortal. Esta foto es la primera imagen de la grieta. Al minuto todo mi equipo se atascó. No podía comprender qué pasaba. Pensé que me había quedado sin baterías. Solo logré tomar 12 fotografías. Al regresar a Kiev, procesé las imágenes y noté que los negativos estaban negros y los colores eran muy pobres. Entonces no lo sabía, pero las fotografías habían sido expuestas a la radioactividad. En el corazón del reactor, enterrado bajo 14 metros de escombros, el grafito que rodea el combustible nuclear arde y derrite el uranio. La lluvia radioactiva será 100 veces más grande que el poder combinado de las dos bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. 26 de abril, Moscú, el Kremlin. En el Kremlin, 8 horas después de la explosión, Gorbachev tiene escasa información de la situación. La primera información habló de accidente y fuego. No decía nada acerca de una explosión. Al principio me dijeron que no hubo una explosión. Las consecuencias de esa información falsa fueron muy dramáticas. Pripyat, 26 de abril. A 3 kilómetros de la planta, los 43.000 habitantes de Pripyat no saben nada del desastre. La vida continúa como siempre. Recibí la información de que todo estaba bien, incluyendo el reactor. Cuando pregunté al académico Aleksandrov, me dijo que el reactor estaba absolutamente a salvo, que incluso se podría erigir en la Plaza Roja, que no sería diferente a un samovar. Sería como poner una tetera en la Plaza Roja. Pripyat, 26 de abril. En Pripyat se rumorea que hubo un incendio con víctimas durante la noche en la planta, pero no hay información oficial. Los destellos blancos en las imágenes son consecuencia de la radioactividad en la película. La gente en las calles no reacciona ante los soldados enmascarados diseminados por la ciudad. El coronel Grebeniuk lidera a los soldados a cargo de controlar la situación. Sentíamos un sabor metálico en la boca. Un sabor ácido. Dicen que la radiación no tiene sabor. Pero después descubrimos que era el sabor del yodo radioactivo. Mientras los niños juegan en las plazas, los hombres del coronel Grebeniuk pasan el día tomando las primeras lecturas de radioactividad en la ciudad. En aquellos días, la radioactividad se medía en unidades llamadas Röntgens. El nivel atmosférico normal es de unos 12 millonésimos de Röntgen. A comienzos de la tarde, en Pripyat, las lecturas están a más de 200 milésimas de Röntgen. En otras palabras, 15.000 veces más altas que lo normal. A la noche, el nivel llega a ser 600.000 veces más alto que lo normal. Boulevard Lenin, 200. Boulevard Ucraina, 250 milirröntgens.
Y esa noche, 7 Rogens. Mis subordinados comenzaron a pensar que las máquinas no funcionaban bien o que nos estaban mintiendo. No sabíamos que el reactor continuaba ardiendo, diseminando radiación. Este mapa está sellado en plástico porque continúa siendo radioactivo. Un ser humano puede absorber hasta 2 Rogens por año sin verse afectado. Pero el cuerpo se contamina letalmente si recibe más de 400 Rogens. Durante ese primer día, los habitantes absorben más de 50 veces lo considerado una dosis inofensiva. A ese ritmo, alcanzarían la dosis letal en 4 días. Para comprender lo que sucede, el coronel envía una patrulla a tomar las primeras lecturas en la base de la planta. Marcaron las primeras lecturas en este mapa. 2080 Rogens. Sentía temor por mis subordinados. ¿Cómo podría enviarlos allí? A estos niveles astronómicos, en 15 minutos un ser humano llega a absorber la dosis letal de radiación. Los números provocan conmoción en el Instituto Nuclear. Nunca antes vieron un nivel de radioactividad como este. Deprisa, Gorbachov crea una comisión gubernamental formada por los mejores expertos en energía nuclear del país. Está guiada por el académico Legasov, un físico nuclear de renombre internacional. Legasov parte de inmediato hacia Chernóbil, junto a una delegación científica. Esperábamos que pudieran evaluar la situación con rapidez, pero durante los primeros días no pudieron decirnos nada. Era una situación dramática. Estábamos en sesión, esperando información. Queríamos información, pero no podían decirnos nada. 20 horas después de la explosión, el nivel de radioactividad continúa subiendo. Para este momento ya se tendrían que haber sellado ventanas y puertas e ingerido tabletas de yodo para contrarrestar los efectos de la radioactividad. Pero todavía nadie había dado la orden. Pripyat, 27 de abril. A pesar de la creciente tensión en la ciudad, la población no tiene información de la situación. En aquel entonces, Yulia Marchenko tenía 5 años. Vivía en Pripyat con su familia. Su padre trabajaba en la planta. Mis padres me llevaron a la guardería, como siempre. Todo estaba absolutamente normal. Mi padre sabía que había habido un accidente, pero aún no se habían tomado precauciones. 30 horas después de la explosión, se toman las primeras medidas de seguridad. Llegan 2.700 autobuses a la ciudad. A las 2 p.m. los militares anuncian que la ciudad debe evacuarse por completo. Recuerdo que los maestros nos dieron tabletas de yodo. Nuestros padres vinieron a recogernos. Todos corrían, pero no había pánico. Pensamos que nos iríamos solo por 3 días. Para evitar el pánico, las autoridades ocultan la seriedad de la situación.